Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Cuando son exactamente ya las 22 con 16 minutos, día lunes 4 de mayo del año 2020, comenzamos un nuevo capítulo de Ataque Directo por la señal de Tu Zona X, nada nos calla. www.facebook.com/tuzonax, en nuestro fanpage de Facebook, ahí ya están apreciando el streaming con nuestra transmisión. Y también, por supuesto, en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, @tuzonax. Y las redes sociales de Ataque Directo, Instagram, @ataquedirectoradio, Twitter, @ataquedirecto, nuestro fanpage de Facebook, donde cada día seguimos aumentando nuestros seguidores y lo agradecemos de todo corazón, Ataque Directo FM, femenino masculino. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este espacio que va todos los lunes y los martes desde las 22 horas, donde nos dedicamos netamente a lo que es el fútbol femenino, pero no estoy solo, porque estoy con dos de mis panelistas acá del fútbol femenino, partiendo por supuesto por nuestra capitana. Carlita Radera, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches, un placer estar contigo nuevamente, una semana muy ajetreada la que tuviste y también, por supuesto, algunos inconvenientes que han tenido con las chicas de Unión La Calera que están haciendo esta rifa, pero de alguna u otra forma han logrado un éxito muy rotundo por parte de todos aquellos que amamos el fútbol femenino. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, hola, buenas noches a todos, espero que estén. Bueno, como comentaba Gonzalo, personalmente con el equipo tuvimos un tema especial con nuestra jugadora. Gracias a Dios hemos podido solventar, hemos avanzado en el tema de la rifa, así que eso nos tiene bastante contentos y también de otros clubes, así que eso hay que también contarlo. Bueno, varias niñas del Morning, de Unión Española. Distintas jugadoras se comunicaron con Camila Vargas, la CU también estuvo o está bien al pendiente de esta situación. Así que esperamos nomás que podamos vender el total de la rifa. Ya superamos el 50%, así que dentro de estos días queremos completarla para poder darle la ayuda económica que requiere nuestra jugadora, que lamentablemente sufrió ese accidente. Bueno, y motivada para hoy día, va a ser un excelente programa. Hartos tips para las jugadoras que siguen en casa, distintos métodos, experiencia, así que súper contenta con el día de hoy, así que esperemos que salga muy bien el programa con nuestros invitados. Perfecto, antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, que para nosotros es un honor tenerlo acá en la transmisión de Ataque Directo, queremos presentar a nuestra panelista que ya se está sumando de forma permanente con nosotros, Denise Pérez de Venezuela. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches, un placer. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Y sí, agradecida por la sintonía de los días lunes y martes con respecto al fútbol femenino. Y la idea es que nos sigan apoyando y que no se retiren para que puedan escuchar estos tips que nos traen nuestros profesionales, como es, en este caso, nuestros profesores acá presentes. Y esperando que puedan seguir aportando y siendo un apoyo incondicional para la jugadora de La Calera que de verdad lo necesita, y seguiremos anunciando por acá cómo sería en este caso esta rifa. Efectivamente, como bien dice Denise, estamos ahí dando todos los tips y anuncios para apoyar a esta chica de Unión La Calera que no la está pasando bien, que tuvo un serio inconveniente. Ahí estamos dando todos los tips y las informaciones en nuestras redes sociales de Tu Zona X Ataque Directo. Ya vamos a estar mostrando los datos, pero antes tenemos que presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es preparador físico profesional, ha estado en cuadros como Unión San Felipe, Deportes Colchagua, también en Deportes La Pintana, Deportes Rengo, Puma de Melipilla, Provincial Ranco. O sea, podemos apreciar que ha tenido una experiencia en lo que es Primera B, Segunda División, Tercera A, Tercera B y también en Palestino Fútbol Femenino. Un gran conocido de don Claudio Quintiliani que quería compartir con nosotros en esta oportunidad tips para poder trabajar la parte física para todas aquellas jugadoras que se encuentran en sus hogares debido al coronavirus. Saludamos a don Gonzalo Briceño, profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Gonzalo, ¿cómo está? Buenas noches Carla, buenas noches Denise, un gusto a la gente que está viendo, un gusto, un placer saludarlo a todos.
Profesor, antes de pasar ya a los tips, más que nada quisiéramos saber cómo es que usted llega a profesionalizarse como preparador físico. ¿Qué es lo que lo motiva en sí? Mira, cuando yo estaba, yo jugué muchos años, hice divisiones inferiores en Deportes Melipilla y en la Universidad de Chile. Tuve la oportunidad de debutar en Deportes Melipilla con el profesor Horacio Torriba. Luego de eso me pongo a estudiar Educación Física y para ser sincero, la parte del fútbol no me motivaba tanto. Desde el punto de vista como jugador, sufrí varias decepciones. Entonces como que sentía que el fútbol no era lo que yo quería seguir. Entiendo. Después por acá, por aquí, por allá, con compañeros de universidad, me ofrecieron trabajar en la Universidad Católica en las categorías de la escuela de fútbol. En la serie sub 8, sub 9, en las escuelitas de fútbol, y por ahí comenzó a encenderse nuevamente esta llamita, este bichito, hasta que llegué a Palestino con la invitación de Alex Hernández. ¿Eso en qué año fue más o menos? Eso fue en el año 2010, 2011, por ahí, si no me equivoco. Esa es la época. Ya, hace varios años. ¿No? Claro, fue un par de añitos antes que Claudio Quintiliani. Luego con la gente que estábamos en ese entonces en el club, que era Rubén, era Saray. Por ahí Saray, recuerdo que siempre hablaba de Quintiliani, hasta que un día Claudio fue al futsal a mirar el partido. Nosotros estábamos jugando la Copa Libertadores y se nos pone a dar unas indicaciones ahí desde la tribuna hacia la cancha. Nosotros le hacemos caso, por ahí nos va bien, hacemos un gol. Y creo que por ahí comenzó un pololeo con Claudio, con Palestino. Él pues se hace cargo, ayuda, mejora notoriamente con su experiencia, con su calidad, el desarrollo del fútbol femenino en Palestino, le pone orden, apaga muchos incendios que en ese entonces habían, y por ahí empezó Palestino a tomar un camino que hoy día lo tiene dentro de los mejores equipos del fútbol femenino. Entiendo. Chicas. Bueno, estuvimos nosotros la semana anterior al profe Claudio, que ahí nos contaba esa misma anécdota, que ahí él empezó como a dar las instrucciones y ustedes estuvieron ahí y fue positivo. Quiero pensar, cuando usted estuvo, o el tiempo que estuvo en Palestino, había una diferencia, ¿cierto? Había una diferencia entre ya su experiencia previa al llegar al femenino. ¿Cuánto tiempo o cómo fue el proceso de nivelar la calidad técnica, la calidad física del equipo en ese entonces? En ese entonces yo creo que yo metía un error, porque no consideraba el dicho que tiene Claudio de que uno se entrena burro, sigue siendo burro, y si uno entrena caballos de feria, son caballos de feria, uno tiene que entrenar caballos de carrera. En ese entonces nosotros teníamos un universo de jugadoras que en realidad participaban, que tenían muy buena disposición, querían alto el club, y después con la integración de algunas jugadoras que Claudio ya conocía, la calidad empezó a mejorar y por ende empezaron a mejorar los resultados. Entonces, antes de continuar, le quería pedir un favor. La calidad de jugadores o jugador en este caso que tú tienes. Profesor, si se puede correr un poco más atrás porque se le ve entrecortada la cabeza. Le quería pedir eso. Ahí sí. Perfecto, sí. Eso le quería decir para... Pues le pido disculpa la interrupción, pero era para que se viera mucho, mucho mejor en cámara. Continúe, por favor. Era finalmente eso, que el proceso tiene que ver mucho con la calidad de jugadores, o de jugador en este caso. Entonces, hay que tener gente que pueda discernir en una correcta elección de los jugadores.
lógicamente ahí entran a primar un montón de factores externos, llámese posibilidad económica, la calidad de jugadores o jugadoras que puedan llegar, porque el proceso es duro, uno tiene la cara llena de vergüenza, a veces se comía 15, 20 goles y después tenías que tomar el bolso para irte al auto o subirte al y te hicieron 20 goles. Sí, es tremendo. Es tremendo porque igual uno, bueno, semana a semana, claro, va trabajando, va, no sé, implantando estrategia y, claro, ver que al final la realidad te choca fuerte. Igual potente y también poder mantener tal vez ese grupo, la motivación de las muchachas, porque era como una, usted estuvo como un tiempo de transición, como comenta, que había un material, pero gracias al profe que también tenía conocidas, otras jugadoras que tenían a lo mejor mucha mejor base, pues se pudo establecer lo que ahora vemos, que son un tremendo resultado, el dominio del juego, pero siento que a veces hay que también, bueno, intentarlo o dar el comienzo, comenzar, y ahí de a poquito nosotros vamos a ir nivelando en este sentido o rescatando mejores piezas. Es que también en la actualidad todo ha ido cambiando, el fútbol femenino en los últimos años ha sido muy dinámico. Han mejorado las condiciones de entrenamiento, han mejorado la calidad de la jugadora, el universo de jugadores más amplio, entonces todo se va minimizando. Yo recuerdo que hace 8 años, 9 años, llegó a entrenar con nosotros la Karen Fuentes, que en ese entonces tenía 8 años, 9 años tenía la chica, y hoy día es seleccionada sub-20. Entonces en ese tiempo no teníais dónde tenerla, teníais que hacerle entrenar con la sub-17. Hoy en día está la sub-15, hay equipos que tienen escuelas de fútbol. Entonces todos los procesos se han ido acortando, el fútbol femenino está más parejo. Bueno, de hecho, en el último tiempo yo he ido a ver a jugar a mi señora y veo que ya no es como antes, que pasaba a la Universidad de Chile te hacía 15 goles. O te hacía 10 goles. Ahora todos compiten con todos, en los distintos equipos hay jugadoras muy capacitadas, los cuerpos técnicos están más capacitados, tenéis jugadoras que son entrenadoras, tenéis jugadoras que son profesoras, entonces todo es muy dinámico. En Audax tenía la Vale Luca, que en ese entonces la Vale Luca era la capitana. La Vale Luca tiene una experiencia como docente, como jugador espectacular, entonces lógicamente te lleva al Audax a peldaños más arriba. En Universidad de Chile tenía un entrenador que hizo las cosas bien con Colo Colo, tenía jugadoras de calidad. En Santiago Morning, ¿para qué hablar? Colo Colo, ni qué hablar. Palestino tiene lo suyo, Antofagasta. Entonces cada vez el fútbol femenino tiene mayor competitividad producto de lo que te menciono, los factores externos que tienen que ver con la jugadora y las condicionantes de entrenamiento que han mejorado mucho. Exacto. Benítez, ¿tienes alguna pregunta? Sí, con respecto a su entrenamiento, profesor, ¿cuál de los equipos se les ha hecho como un poco más difícil de poderlos entrenar? ¿De todos los equipos que yo he estado? Sí. ¿Cuál ha sido el equipo más difícil que usted ha sentido como ese desafío, pero lo ha logrado? ¿Tiene alguno en específico? Sí, claro. Creo que el plantel de Colchagua fue muy duro, fue muy difícil. Habían jugadores de mucha calidad, de mucha experiencia, que te hace a ti como profesional dar paso adelante, porque no basta solamente con entender, también hay que manejar un montón de situaciones con los jugadores y para los jugadores para que ellos puedan llegar a los objetivos. Claro. Y bueno, usted señala que en este caso, en lo que es Deportes Colchagua, que fue su experiencia más compleja, y usted sacó lecciones de aquello, pero yo, en base a lo que usted estaba hablando, que es el fútbol femenino, usted trabajó con un peso pesado que es Claudio Quintiliani.
¿Cómo fue la experiencia de trabajar con don Claudio, tanto en Palestino como en el cuadro de Pumas de Melipilla? Bueno, seguramente Claudio está viendo el programa, le mando un abrazo enorme a él y a su familia. Trabajar con Claudio ha sido una de las experiencias más fuertes que yo he tenido. Por dos cosas, derechamente por su capacidad y su inteligencia de manejar situaciones, y también porque es un carácter bien especial, es un carácter que hay que saber mantener en equilibrio. De hecho, ayer conversábamos por teléfono en la mañana y nos acordábamos de un par de detalles por ahí que pasaban en Puma. Entonces, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Creo que uno ha sido uno de los entrenadores que, junto con el Mauro Benavides, han sido los entrenadores que más me han marcado, que han tenido en mí un desarrollo, me han hecho crecer como persona y como profesional. Estamos viendo en estos momentos unas imágenes de su experiencia como preparador físico, ya sea con fútbol masculino, también con el fútbol femenino. Y claro, ahí se ve claramente que ha habido un trabajo por parte suya. Bueno, fueron años que estuvo con Palestino y prácticamente ustedes levantaron a un equipo que perdía 20, 15, 10 goles en contra a uno de los tres más fuertes de Chile, y ese es un dato muy importante, y por algo Palestino está donde está también. Ahí se nota la mano y el proceso que han llevado a cabo. Mira, Gonzalo, el proceso, debo ser franco, el proceso ha sido muy, muy duro. Ha tenido tropiezos de personas, errores, de los cuales también me incluyo. Pero han sido personas muy, muy sólidas, personas de mucho carácter, de mucho temple para llevar en la institución adelante. Recuerdo que Jorge Correa, que hoy es gerente de Huachipato, en su entonces nos brindaba el apoyo, era gerente palestino, nos brindaba como un apoyo camuflado, trataba de apoyarnos con lo que podía, disfrazaba por ahí algunas cosas para que nosotros tengamos colaciones, disfrazaba un poco para que tuviéramos una mejor calidad en los viajes. Desde ese paso después se sumó Claudio, ya estaba Rubén Hernández, la Saray Hernández, y todos de alguna u otra forma, con aciertos, con virtudes, fuimos potenciando lo que se consiguió. O sea, 2015, ese campeonato que claro, como para los hinchas de Palestino fue súper fuerte, pero fue la primera vez que alguien le quitó la corona a Colo-Colo. Exacto, porque llevábamos mucho tiempo, bueno, como tú comentaste también al principio, de los que, por ejemplo, Universidad de Chile, Colo-Colo, que había demasiada brecha, mucha brecha, y no llegaba otro equipo que pudiera hacerle la pelea de igual a igual. Entonces, yo igual, bueno, nos hemos dado cuenta en este proceso desde ya del 2008, que es como la historia más próxima, que los equipos se han nivelado, de cierto modo. Que al menos la primera categoría y la segunda división, que ahora lleva poquito en marcha, los resultados no son tan abultados. Es súper positivo. Habla que hay motivación, que las muchachas quieren, ya no tienen vergüenza de jugar. Que antes claramente había como tú dices, todo escondido, y ahora ya eso se está asumiendo más de frente y con la capacidad y con la entrega máxima de las jugadoras que son parte de eso. Así que yo espero ahí a título personal esta opinión, que eso se acorte en tiempo, porque estamos hablando de 2008, ya casi, no sé, más de 10 años atrás, y esperamos que ese proceso se vaya acortando cada vez más, que no tengamos que esperar 10 años más para que tengamos más U de Chile, otro Palestino, u otro Colo-Colo. Entonces ahí tenemos que también hacer un llamado a nuestros dirigentes, lo que usted tuvo la experiencia que nos comentaba con Jorge Correa, que los apoyó. Ojalá que aparezcan más personas así y que apoyen de verdad a nuestro fútbol. Y ahora quería pasar como al ámbito más en el tema de la preparación física, digámoslo así. Carla, antes que... Perdona que te interrumpa. Para cerrar ese capítulo que tú mencionas,
Me sumo, ojalá que sean mucho más los equipos que sus directivas comiencen a apoyar efectivamente el fútbol femenino, pero también nosotros tenemos que ser claro y categórico, es que si nosotros somos capaces de exigir mayores apoyos, nosotros también tenemos que exigir a nuestras jugadoras que tengan un mayor grado de compromiso, entendiendo que ya si nosotros queremos ser profesionales, tenemos que comportarnos como tal y tenemos que someternos como tal a los grupos de cuerpos técnicos, porque todavía hay equipos, instituciones, claro, donde un par de jugadores quieren manejar el entrenamiento. Hay jugadoras que quieren manejar las cosas, que se sienten afectadas por algo y las cosas llegan hasta ahí nomás, y eso no está bien. O sea, si yo voy a ser profesional, yo me quiero tildar como profesional, me tengo que comportar como tal, desde todo aspecto. Exacto, exacto. Como también lo comentamos con nuestro equipo, que finalmente, claro, uno exige cosas, pero uno desde ya, en estos momentos, desde el principio, exigimos ese comportamiento profesional como lo hacemos los profesores, también pedimos a las jugadoras que tengan esa capacidad, porque a veces se confunde, como a mí no me pagan, como yo no tengo sueldo, muchas jugadoras se relajan, ah, pero si no me dan nada, y al final dan el 50% de lo que podrían dar, y lamentablemente en lo que estamos tenemos que demostrar mucho antes de recibir tal vez ese apoyo que comentamos nosotros. El ser profesional es cuestión de actitud, es cuestión de actitud. Y si estamos esperando que alguien, y si estamos esperando que alguien rompa el círculo vicioso, bueno, el primero en romper ese círculo vicioso de lo que doy me apoyan, tengo que ser yo. Si yo soy capaz de romper ese círculo vicioso, seguramente voy a dar un paso adelante. Pero si sigo justificándome en ese círculo vicioso, vamos a seguir estancados como fútbol femenino. Claro. Exacto, muy de acuerdo con lo que usted dice. Profesor, y retomando la consulta que le quería hacer más en el ámbito de la preparación física, coméntenos un poquito qué diferencias tienen en este ámbito preparar físicamente tal vez a un hombre versus una mujer. Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Por qué? Porque el fútbol es fútbol. El fútbol como tal es un deporte de oposición, de colaboración, de invasión. Donde se ocupa la estrategia y los procesos de entrenamiento se tienen que llevar a cabo de la misma forma. Lo que cambia son las velocidades, lo que cambia son las intensidades, en algunos casos la toma de decisión, en algunos casos el tema coordinativo, pero precisamente la preparación tiene que ser igual, porque las condiciones del juego son igual. Y ahí donde yo te digo que derechamente y categóricamente los entrenamientos los manejan los profesores, los objetivos los manejan los profesores, los objetivos, los niveles donde quiero llevar a mis jugadores los tenemos que manejar nosotros. Wow, igual es bastante importante lo que señala en este caso, porque está recalcando que en cierto modo el aspecto de género no influye en nada en el aspecto profesional, o sea, todo por igual, el trabajo tiene que ser semejante, la actitud tiene que ser semejante y la concentración y el trabajo físico, mental y también colectivo tiene que ser exactamente igual para todos. Ahí, Gonzalo, yo te añado dos cosas. La primera edición del fútbol femenino está jugando 45 minutos, que es lo mismo que juega el fútbol profesional masculino. Efectivamente. ¿Cierto? Entonces ahí tenéis la primera comparación que te genera igualdad, ¿cierto? La segunda comparación es que no hay variación en el gol, no hay variación en la cantidad de toque, los entrenadores mantienen estrategia en ambos géneros, por decirlo de alguna forma. Entonces, no hay algún tipo de modificación al reglamento por ser mujer o por ser hombre. Perfecto, eso es un dato muy importante que usted señala y coincido plenamente en lo que usted comenta. ¿Tenís alguna pregunta que tengas? Sí, ya. Vamos. Sí, tengo una pregunta con respecto global.
Profesor Gonzalo, si en este momento le dieran a elegir algún otro deporte como preparador físico, ¿cuál le gustaría ir? ¿Por qué? Aparte del fútbol. Si me dieran a elegir, la verdad que me gusta el tenis, me gusta el voleibol, pero no sé si podría ir como preparador físico. Porque no, como no soy una persona que conozco el deporte tan de manera específica, creo que no sería tan específico, haría cosas más genéricas. Lógicamente, en el tiempo podría progresar. No me veo en otra disciplina. Ah, ok, perfecto. Bien. Esa era la pregunta. Chile es una cuna de buenos preparadores físicos. Colo Colo tuvo a Marcelo Yarzún cuando fue campeón de Copa Libertadores en el año 91. Bueno, Católica en la época de Pichi tuvo a este trasandino, no me recuerdo el apellido en estos momentos, que también estuvo en Colo Colo en la época de Tocali con la Bruna, en el aspecto masculino, pero también han llegado otros preparadores físicos también para moldear el carácter de las chicas. Y eso igual es un dato importante, porque el profe Claudio y también la profesora Isabel Berríos, que la entrevistamos la semana pasada, señalaban que en la situación que nos encontramos en estos momentos, que es la cuarentena por el coronavirus, la importancia del preparador físico para las muchachas, bueno, y Carla lo sabe también porque lo está viviendo en carne propia, es muy importante, muy importante. Y muchos entrenadores están delegando la función a ustedes. Así es, po. Así nomás es, pues. lo que pasa es que cuando yo hablaba contigo el otro día, yo te decía a ti que una de las cosas súper súper importantes es que hay que entender primero la preparación física y luego lo que significa ser preparador físico dentro del mismo camino, pero son cosas que no son iguales. El preparador físico él se encarga de generar rendimiento, de subir los niveles de fuerza, de hacer mejora en la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un preparador físico, un entrenador de la condición física del fútbol, ya tiene que ver con cosas más específicas, de las transiciones del juego, del modelo de juego, del plan de juego que quiere el entrenador para el fin de semana. Tiene que ser capaz de manejar todos esos conceptos. O sea, si no somos capaces los preparadores físicos de manejar todas esas situaciones, además de los procesos fisiológicos del ahí donde necesitamos dar pasos gigantes para la mejora de nuestro fútbol femenino. En ese sentido, por lo que desprendo, igual siente que hay carencias en ese aspecto para que las chicas puedan crecer a nivel profesional. Sí, mucho, 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 mucho. Hay muchas carencias en los procesos de entrenamiento en el fútbol femenino. ¿Y cómo se puede solucionar eso? ¿Tiene que ver con un tema ya de trabajo mental, trabajo táctico, trabajo dirigencial, la motivación de las jugadoras, o ya lisa y llanamente ustedes tienen que llevarse toda la pega en ese sentido? Yo creo que es súper importante tener un entrenador como el Claudio Quintiliani de partidas. Es súper importante una cabeza que tenga la película clara. O sea, si un entrenador tiene las cosas claras y vamos a jugar así, vamos a atacar así, vamos a defender así, en tal momento del juego vamos a hacer esto, en tal momento del juego vamos a hacer esto otro. A uno como preparador físico, como preparador, como kinesiólogo, incluso quienes son las personas que van al lado del entrenador, y no nos queda nada más que seguir esas directrices. O sea, si en términos claros, si a mí mi entrenador, o yo te voy a dar un ejemplo, el Claudio, a Claudio le gusta recuperar rápido el balón y salir rápido, tratar de pillar el equipo de ellos al parado, generar la superioridad numérica, yo no puedo tener un equipo lento, yo no puedo tener un equipo que toque la pelota para atrás, tengo que rápidamente generar un equipo de presiones, que busquen los espacios, o sea, transiciones rápidas, asociaciones rápidas, tanto de pasillo
interior y exterior. Entonces, eso es lo que nosotros, los preparadores físicos, tenemos que ser capaces para solucionar la pega del entrenador. Sí, eso me queda claro, porque claro, viendo los partidos de Palestino, juegan así, y todos los equipos de Claudio Quintiliani juegan así. Cuando dirigía a Ferroviario jugaba así, cuando dirigía al Pumas, que aún lo dirige, claro, está en la tercera división, juegan prácticamente igual. Pero claramente también no todos los jugadores responden a la misma forma en los planteamientos. También yo creo que también está el tema de la credibilidad, ¿o no, chiquillas? Que ustedes también les crean el discurso, porque imagino que a ti, Carla, para cuando tú haces tu ejercicio en las redes sociales, sobre todo en estos momentos, te tienen que igual de alguna u otra forma demostrar que tu trabajo es creíble. Sí, claramente, o sea, si no hay credibilidad, no hay peso, no hay respeto, disciplina de parte de nosotros mismos y de la jugadora, en verdad no hay mucho que hacer. Nosotros igual, bueno, personalmente he vivido varios procesos, bueno, en distintos de equipos, ahora con Calera o en equipos más pequeños. Claro, lo importante es que conocer o demostrar que ese ejercicio tiene tal objetivo, hablar quizá, acercar tu vocabulario a algo técnico, pero no perdiendo también lo fácil de explicar o lo que ellas puedan entender, de ciertos conceptos también del juego. Yo personalmente, bueno, ya he dejado un poquito las canchas en estos momentos, previo a la pandemia, estaba un poquito más alejada, pero iba súper bien, armábamos un concepto, un ordenamiento de tareas dentro de una sesión que era ligado, como comenta Gonzalo, ligado a lo que la profesora Paola en este caso quería también, un equipo que presionaba, que quería también recuperar el balón rápido, etcétera. Entonces, totalmente de acuerdo, o sea, nosotros de la base tenemos que tener esa credibilidad por parte de nuestro equipo. Y en ciertos momentos, como también comentaba el profe, como no todas o no está todavía en 100% mentalizada lo profesional, no falta tampoco alguna jugadora que quiere echar por tierra lo que uno está diciendo. Entonces ahí entra a jugar lo psicológico, porque ahí entramos tal vez en divisiones de camarín, pero hay que ir paso a paso y viendo también cómo van los resultados, cómo se va mejorando. Uno va tomando ahí mayor credibilidad también en los conceptos o en nuestras propias formas o metodologías que vamos tomando en las prácticas. Y en este caso, para ambos que tienen experiencia en esto, ¿qué creen ustedes que se necesita para ser un buen preparador físico, que sea como más creíble? Mira, yo creo que todos los preparadores físicos que trabajan en el fútbol, todos hacen trabajos que va a beneficiar de alguna u otra forma al jugador o al entrenado, en este caso. Entonces, el ser buen preparador físico no te va a marcar a ti si hice un test de contramovimiento y saltó 4 centímetros más, 5 centímetros más. O sea, perfecto, qué bueno que lo hiciste y lograste desarrollar tú a través de la fuerza reactiva o a través de... mejoraste. Pero yo te hago la pregunta, y le hago la pregunta a quienes escuchan. Yo hago ese test de contramovimiento, la plataforma de salto, ¿cierto? Mejoré 5 puntos mi test, pero resulta que después cada balón que va aéreo, el juego dividido, los pierdo todos. Pues. Claro. Entonces, ahí también, Gonzalo, respondo a tu pregunta inicial en respecto a esto. Hay muchas cosas que mejorar en el fútbol femenino. De partida, lo que te decía, aquí hay un límite que hay que empezar a marcar. La jugadora se tiene que someter al entrenamiento a los niveles de exigencia que los entrenadores necesitan y quieren. ¿Qué ocurre? Si tú exiges mucho a una jugadora, se enoja. Si tú retas a una jugadora, se enoja a la pareja. Si se enoja a la pareja, se enoja a la mitad del equipo. Después, el fin de semana, esa no le toca la pelota a la otra. Hay un choque de ego bastante potente en ese caso. Perdiste la chance de gol porque esta está enoja con la otra. Hay un choque de ego potente, por lo que puedo desprender. Y me imagino que en el fútbol amateur, Denis, también, que tú trabajas en ese sentido... es muy, pero muy fuerte eso. Muy complejo,
Sí, y cómo trabajarlo también. Ahí le pregunto al profesor, ¿cómo trabajarlo en ese sentido cuando ya es de carácter amateur? Mira, cuando hicimos todo este preámbulo y estábamos hablando de la evolución del fútbol femenino, ¿sí? Que nosotros nos gustaría que todas nuestras jugadoras estuvieran con contrato, que todas llegaran a la elite, que más allá de lo que pueda ganar cada una, pero que el club la reconozca. Si a ti un club te reconoce como tal, como trabajadora, tu jefe, en este caso el entrenador, y sus subjefes, que son los preparadores físicos, preparadores de arquero, pueden tomar decisiones y hay que empoderarse la decisión. Y te digo, comadre, si esto no te gusta, chao. Pero como no tenés esa posibilidad todavía, tenés que lidiar, tenés que hacerte el leso con algunas cosas, tenés que aguantar que una se te lleve el short, y esto me lo ha dado la experiencia. Tú a una, en un equipo de hombres no le tenés que andar quitando el short a nadie, porque sabe que el short se lo saca y se lo pasa al utilero. Y se lo saca y se lo lleva para la casa. Pero no andés preocupado, el short, de que este peleó con este. Las mujeres, una pelea con la otra, la pelea dura 3 semanas. Los hombres, hay una pelea, se agarran a coscacho y en el camarín se solucionó y el otro día vamos entrenando. Wow, igual es fuerte eso. Y no solamente lo físico están trabajando, sino que también en lo psicológico. Y bueno, que también, como dijo Carla, y le encuentro toda la razón, ya son 12 años y hay que cambiar desde ya la mentalidad, ya no se puede pasar más tiempo. Y por mira, lo mismo también, sí. Yo te iba a mencionar que tuve la linda experiencia de estar el año pasado viendo la evolución de la categoría sub-15 de Palestino, que el profe José Tavilo, que me sacó el sombrero por él, el profe Palestino, es un chico que tiene una energía, tiene una intensidad para llevar a cabo su entrenamiento, la búsqueda de jugadoras. Él entrena con 40 jugadoras y a todas las tiene moviendo y a todas las tiene haciendo cosas. Captó muchas jugadoras. Entonces yo te digo, ese chico inconscientemente, con su forma, con su manera, él está preparando jugadoras para alto rendimiento. ¿Por qué? Porque es exigente en la preparación física, las tiene siempre motivadas, también tiene una manera bien especial, bien exigente de llevar a su jugador. Entonces esa chica que hoy día tiene 12 años, que a lo mejor está sufriendo, pero está en la actividad porque le gusta, cuando pasa a un entrenador de la sub-17 que le exige un poquito más, y después cuando se somete a un entrenador en la categoría adulta, o un preparador físico o una preparadora física en la categoría adulta que le van a exigir, va a estar preparada para eso, va a estar preparada. Y a ella yo le puedo decir, ella es una chica que va en desarrollo. Pero hoy día tenemos jugadoras de 25, 26, 24, 28 años que te quieren manejar las cosas. Que siempre están pendientes, no, que esto otro, que esto para allá, que esto pasa para acá. Y al final, el gran perjudicado, y sin darse cuenta, siempre son los grupos. Exacto, siempre van a ser los grupos. Oye, qué importante el detalle que señala. Qué importante el detalle que sea. Oye, queremos pasar en estos momentos a los posteos que nos hace la gente a través de nuestra señal de streaming www.facebook.com/tusonx. Acá nos escribe nuestro compañero de labores, Manuel Sánchez, del programa Mágico y Misterioso, también entrenador del cuadro de Atlético Central, del cuadro del Lobo, a quien aprovechamos a mandar un saludo. Escribe, éxito, compañeras. Acá nos hace una pregunta Marco Antonio Núñez. Saludos a Gonzalo, preparador físico que maneja mucho concepto técnico. Pregunta para ti, Gonzalo. ¿Te hubiese gustado ser entrenador de fútbol? Primero, Marquito fue mi compañero en Deportes Pintal. Un gran abrazo para él. Él es hoy día ayudante técnico de Deportes Melipilla. Así que para que vean el programa de ustedes al nivel que está... la respuesta a Marquito es no, siempre un entrenador que no voy a dar su nombre, pero no es entrenador. La plata que invertí en mi capacitación como preparador física la meto como entrenador. Es súper simple. Wow, me imagino.
Me imagino, pero igual usted se ha dado un salto muy cualitativo. Ha trabajado prácticamente en todas las divisiones del fútbol masculino, en el fútbol femenino profesional. Pero, ¿le gustaría trabajar en la primera división? ¿Has tenido la chance o solamente has estado con Unión San Felipe en la primera vez? Mira, yo tuve la posibilidad de estar como ayudante a preparar al físico en un equipo de primera división. Y la verdad que no tomé esa opción porque estaba, bueno, la Katia, que ustedes saben que mi pareja, estaba embarazada. Estábamos esperando la Pascalcita y no fue el momento más idóneo. Entonces perdí esa opción y ahí me fui a Deportes Pintana. Pero sí, claramente creo que con los años me gustaría llegar a Primera División, pero creo que todavía me falta crecer en algunos aspectos. Creo que todavía me falta seguir tomando bagaje en algunas cosas. Entre más competitivo es, más mañoso se pone. Claro. Ah, perfecto. Perfecto. Más claro que el agua no puede ser. Bueno, y ustedes, chicas, lo ven con sus equipos. Bueno, ya Unión La Calera, que está con una ansia de llegar a la primera división de honor del fútbol femenino, y ustedes, las Águilas de Ni, que están trabajando para formar uno de los mejores equipos a nivel amateur de la región metropolitana. Exactamente. Si bien la realidad es otra pregunta, sí, tengo otra pregunta que me bueno, esta pregunta me mandaron a hacerla una de las chicas del equipo. Bien, es la siguiente. ¿Se puede estar en las mejores condiciones posibles ejecutando solamente entrenamientos integrado con balón? Se puede estar en las mejores condiciones posibles solamente, claro, idealmente eso. Ejecutando solamente entrenamiento integrado con balón, sin nada más, solo con balón. Es que claramente sí, pues. O sea, claramente que el trabajo integrado con balón es lo que más te va a dejar. De hecho, yo soy uno de los preparadores físicos que me gusta integrar mucho el balón en mis trabajos. ¿Eh? Y a través de eso ir descubriendo las capacidades o las cualidades que te va indicando cada acción del jugador. Ok, perfecto, bien. ¿Y qué tips daría usted en estos casos, ya que no se puede usar el balón cuando estamos en un espacio reducido dada la situación? Mira, tú, por ejemplo, yo veo a mi señora entrenar, la veo aquí que se conecta con sus compañeras en Palestino y se pone a entrenar. Yo creo que tú en un metro cuadrado, en 2 metros cuadrados, podías estar trabajando a full muscularmente, aeróbicamente, le dais movimiento a nivel orgánico, muscularmente metís cargas que les van a permitir mejorar, entrenar, porque cuando uno habla del concepto de entrenar, lógicamente tiene que ser para mejorar. Y ahí yo he visto, por ejemplo, en las redes sociales algunos compañeros o en algunos equipos que tú veías a los jugadores haciendo plancha, los veías haciendo, claro, son temas, trabajos importantes, pero una cosa es lo preventivo, otra cosa es la musculación y otra cosa es entrenar. Exacto. El entrenamiento está en mejorar los niveles basales. Y cuando tú veis que hay una confusión en la terminología, te das cuenta que algunos no están entrenando, algunos están manteniendo el abdomen plano nomás. Claro, súper importante ahí en ese sentido, siguiendo la pregunta que hice Denise, y como ligando siempre el balón en nuestro ejercicio, tratar de complementar, nunca dejarlo de lado, porque finalmente estamos preparando o estamos manteniendo a la jugadora en este momento para el fútbol, o sea, no nos podemos alejar del deporte al cual nosotros nos dedicamos, porque sería solamente una preparación física o, claro, mantener una cierta carga o mantener una cierta condición, pero el deporte no lo podemos dejar de lado. Es que es básico, pues, sí, una cosa de reflexionar de manera profunda. Tú, por ejemplo, a una jugadora que la somete a hacer
4 minutos de salto, salta la valla. Claro, tú decías, saltó 4 minutos la valla, pero pregúntate cuántas veces saltó la valla, cuánto impacto recibió en la rodilla y los tobillos. Y generalmente son en cancha sintética. Entonces, ¿por qué no preguntarte, en vez de utilizar todos esos saltos, utiliza lo mejor en aceleraciones, en frenos, en cambio de dirección, con balón, en un reducido, en un rondo, en un 2 contra 2, en 1 contra 1? Y de acuerdo a eso, tú ves si efectivamente trabajó de manera heroica, anaeróbica, muscularmente ocupó aspecto de fuerza, trabajó potencia. Entonces, eso es lo que ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Y ojalá en el fútbol femenino. Okay. Claro, que se manifiesta ahí la fuerza en el fútbol, más que nada. En las tareas futbolísticas. Yo cuando estuve reflexionando y pensando un poco con lo que había hablado con Gonzalo, que íbamos a hablar, yo quería dar un ejemplo. Muchas veces los preparadores físicos tomamos test de velocidad, ¿cierto? Yo te hago la siguiente prueba. Hago un test de velocidad de 30 metros, lineal, ¿cierto? Con velocidad de arranque. Y después haces esos mismos 30 metros con balón, en conducción. Pero después condicionale el balón, que cada 2 pasos den un toque, cada 3 pasos den un toque, cada 4 pasos den un toque. Vaya a ver que hay una crecida en el tiempo importante, ¿cierto? Claro. Solamente por el impacto del balón. Que alguno se le va a ir, le va a pegar más fuerte, a lo mejor le va a pegar mal, o la conducción no va a ser defectuosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lleva ese ejemplo, que son súper básicos, considéralo cuando tú tienes la oposición, cuando tienes un rival, cuando tienes un jugador que viene por el mismo objetivo que tú, que también te viene a quitar el balón, o que te va a chocar. Entonces, ahí tú mismo, en un ejemplo tan claro como la conducción, te das cuenta que eso está ligado a muchas situaciones. Entonces, hay que preguntarse, ¿qué me conviene? ¿Que el gallo corra los 40 metros, o que la mujer corra estos 40 metros, o que estos 40 metros los busque a través de desarrollo, tomando decisiones, moviéndose rápido, ejercitándose a full, entrando a zona, cambiando de dirección, apoyándose, buscando espacios libres? Y el objetivo es el mismo, pero es que nosotros tenemos que tener la capacidad de llegar a eso. Y aparte, cuando se trabaja balón, en ese tipo de ejercicio se trabaja mucho lo que es la agilidad física, la agilidad mental. Toma decisiones. Mira, el otro día Claudio hablaba de la neuroplasticidad y de la neuro. Hace algunos años nosotros, con algunos compañeros que hoy día están repartiendo en algunos clubes, hicimos una exposición sobre lo que es la neuroplasticidad, lo que es la de poder llevar información al cerebro tomando decisiones, muchas decisiones en tiempo reducido, ¿cierto? Pero si a eso le suma un ejercicio de oficina o un ejercicio de pizarra, como lo pusimos nosotros, lo sumáis a la cancha, donde la neuroplasticidad o la toma de decisiones está asociada a muchas situaciones del juego, a mucha repetición, a mucho ahogo, a mucha condicionante externa, como son los rivales, como son los goles, como son los pases, como son marcar zonas delimitadas en espacios reducidos, claramente la toma de decisión baja. Y ahí es donde entrena el músculo más importante que hay en el fútbol, que es la cabeza. Exactamente. Factor psicológico. Exacto. Antes de continuar con estos tips, que ya pasamos a la parte teórica y ahora ya nos vamos a ir a lo que es la parte práctica, y para que tomen nota nuestras chicas, tenemos acá a nuestra Hulk de Zona X, que es Carla Ravera, y nuestra Corre Camino, que es Denis Pérez. Queremos pasar a nuestros auspiciadores que hacen posible la transmisión de Ataque Directo por tu Zona X. Queremos saludar a nuestros amigos de Nubleprint. Los puedes buscar en Instagram, @nubleprint, y ofrecerles, por supuesto, los mejores productos en lo que es tacitas, llaveros, rompecabezas. Y ojo, que este día domingo, 10 de mayo, es el Día de la Madre. Así que si quieren darle un lindo regalo, alguna tacita o algún producto para sus madres que gustan del fútbol, prefieran los productos de Nubleprint. Para más información también pueden escribir al WhatsApp de nuestro gran amigo Eduardo Asensio, +569 6692 7829, y se van de parte de Ataque Directo, van a tener un 20% de descuento. Así que
un gran abrazo a la gente de Ñuble Print que sigue apoyando este programa. Y recuerden que si quieren regalar una tacita o algún producto relacionado con el fútbol, el tenis a sus madres, prefieran los productos de Ñuble Print. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, que ellos tienen una promoción fantástica en este momento y me pidieron que la dijera el día de hoy, que es la siguiente. Como es el Día de la Madre este día domingo, están regalando gift card con los siguientes servicios de peluquería. Color total, más masaje powerplex, más peinado, más corte de cabello. Puede participar de la siguiente forma. Sigan el Instagram, arroba Eduardo con doble V, Eduardo-Cuafor. Comparta la publicación que es el gift card, que ahí vamos a estar mostrando en pantalla. Y tiene que compartir esto en la historia de ustedes y etiquetar a Eduardo-Cuafor. Escriba en su historia, yo quiero ganar, más un gift dedicado a sus madres. Recibiremos concursantes hasta el día miércoles 6 de mayo y la ganadora tendrá que venir a nuestro salón el día sábado 9 de mayo con su mascarilla. Esto es en Iquique para las chicas de la región de Tarapacá que nos están sintonizando. Aprovechen este lindo regalo que les ofrece nuestros amigos de Estilista Turco para que embellezcan y regaloneen a sus madres este día 10 de mayo, que es el día de nuestras madres. Así que muchas gracias a Estilista Turco. Más información la pueden encontrar en el WhatsApp más 569-5765-8109. También queremos saludar a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Corus, que se la está jugando por la tercera división, también por el fútbol femenino. Sponsor oficial del cuadro de Unión La Calera. Venta y confección de indumentaria deportiva, equipos, buzos, primera capa, petos, morrales, gorros. Para más información visítalos en su Instagram, arroba Deportes Corul, y por WhatsApp a William, que es el dueño de Deportes Corul, al más 569-9927-9083. Un gran abrazo a nuestros amigos de Deportes Corul. Y si quieres también preferir la mejor agua purificada de toda la región metropolitana, te puedes contactar con Agua Antu. Agua Antu, despacho gratis para toda la región metropolitana. Recargas de bidones, 3.000 pesos. 4 recargas en adelante, 2.500 pesos. Para más información, visítalos en el Instagram, @agua.antu. Y hagan sus pedidos al WhatsApp, más 569-945-556740. Y finalmente, este datito es para Denise, que le gusta mucho el café, lo mismo que a nuestro DJ Fakir. Saludamos a nuestros amigos de Bazar Cafetero, los mejores café en grano, también chocolates de cacao. Los puedes encontrar acá en su tienda online, www.bazarcafetero.com. También pueden hacer sus pedidos al WhatsApp, más 569-7955-4102. Y ahí pueden ofrecer los mejores regalos para sus madres, sus parejas, y regalonearlas como realmente se lo merecen. Así que un gran pero gran saludo a todas sus madres, Carla, Denise, Gonzalo. Yo aprovecho de mandarle un gran abrazo a la mía, que si bien físicamente no se encuentra con nosotros, sé que me debe estar escuchando en las ondas celestiales. Así que somos dos. Ah, entiendo, Denise, tu caso. Así que regaloneen a todos aquellos que tengan a sus madres en estos momentos con estos lindos regalos. Ahí DJ Fakir nos dice, somos tres. Les digo eso, así que todos aquellos que tengan a sus mamitas, regalonela. Ahí ya dimos los productos de nuestros auspiciadores. Excelente calidad, producto nacional, independiente, para que puedan regalonear a sus madres como realmente se lo merecen. Y antes de continuar con Gonzalo Briseño, preparador físico profesional, que ha estado en el fútbol femenino, también en el fútbol masculino, en el fútbol amateur, Carla Rivera, Unión La Calera, ¿qué anuncio nos tienes? Sí, Gonzalito, bueno, vamos a recordar entonces el tema de la rifa que habíamos comentado también en los capítulos anteriores. Recordamos la situación: una de nuestras jugadoras lamentablemente sufrió un accidente, ella ya fue operada, gracias a Dios ya está en casa, pero se viene una recuperación bastante larga, ya que, bueno, y estuvo ahí su pierna fracturada, así que le mandamos también un saludito a ella. Y nuestros auditores, bueno, le vamos a pedir que nos cooperen con esta rifa que nosotros organizamos para ir en cooperación por esta situación lamentable que vivió. Bueno, tenemos tres premios, ahora hace poquito se nos sumó un cuarto premio. Tenemos la camiseta WC autografiada,
tenemos un horno microondas, un balón de fútbol, y además vamos a anunciar también acá, hace poquito me comunicó Deportes, perdón, Huemul Guantes, que es un chico que tiene esa empresa y también me donó guantes para los premios, así que es un nuevo premio. Buenísimo. Y además, la Cari Montesi, que estuvo también la semana pasada, nos donó un juego de taza súper bonita, así que ahí sumamos esos premios, ¿ya? Así que le agradezco a todos ellos. El valor de esta rifa tiene 1,000 pesos, ¿ok? Tienen que hacer el depósito a la cuenta RUT 17-230-388-9. Repito, 17-230-388-9 a nombre de Camila Vargas, al mail Camila Ignacia Vargas 1989@gmail.com. Ella es nuestra capitana que ya está recolectando todo esto. En el mail usted va a adjuntar y también en el depósito los números que usted desea. Previamente también puede comunicarse con Camila, que en el flyer que los muchachos están mostrando sale el número telefónico directo de Camila. Idealmente queremos tener los números vendidos, ojalá, dentro de esta semana. Así que motívense, sabemos que son momentos complicados, pero nuestra jugadora lo necesita, así que hacemos ese llamado para quienes quieran aportar y colaborar en este proceso difícil que le toca. Perfecto, agradecemos por supuesto a nuestros invitados que han estado acá con nosotros, que también están apoyando esta noble causa. Yo te debo 2 números, te los pago en la semana. Estoy esperando que me paguen, así que yo sí me comprometí y voy a pagar. Denis sí, también colaboró con nosotros. Consulta, mi estimada Carlita, ¿cuándo sería esta rifa? ¿Y dónde? Mire, nosotros queremos ya lanzar, tenemos plazo hasta el 15 de mayo para tener todos los números vendidos. Y habíamos pensado hacer tirarla de forma online o ver la posibilidad de hacerlo también acá en el programa. Por supuesto que acá, pues. Y la idea es que, como te decía, tenemos más del 50%, son 200 números. Queremos al menos darle el primer aporte de 100 mil pesos a esta jugadora y dar también un poquito más tiempo para vender la otra, lo que nos quedaría en este caso. Así que por eso hacemos el llamado. Importante para nuestros seguidores, amigos, etcétera. O el resto de jugadoras que también quieran colaborar. Sí, por supuesto, lo vamos a hacer acá. A todo esto, quiero notificar lo siguiente. Nosotros íbamos a hacer la rifa en vivo y en directo por nuestra compañera de labores, Marisela Chilita Pérez, debido a su operación. La tuvimos que suspender porque justo esa semana ya comenzó la cuarentena en la región metropolitana y ya dentro de estos días ya vamos a estar notificando en nuestras redes sociales. La vamos a hacer acá en vivo y en directo. Ya también Marisela se va a integrar con nosotros. Había tenido problemas internos para poder sacar las transmisiones. Los pudo solucionar y ya vamos a hacer esta rifa. Vamos a apoyar a nuestras jugadoras de Unión La Calera que realmente se lo merecen. Son parte de Zona X, nuestra casa. Y es la idea. Nosotros queremos sumar y qué mejor que en esta instancia. Y el fútbol femenino realmente se lo merece. Así que ya vamos a tener información al respecto. Y en base a la rifa que estamos realizando ahora, ustedes, pronto vamos a estar informando cuándo vamos a hacer el sorteo. ¿Te parece? Súper, sí, ahí nos coordinamos, como te decía, ojalá la quincena de mayo tener todo ya ok para tirar nuestra rifa. Perfecto. Retomamos acá la entrevista con nuestro invitado del día de hoy, Gonzalo Briseño, preparador físico profesional. Ya hablamos la parte teórica, estábamos adelantando unos tips que estábamos entregando para trabajar en cuarentena y ahora ya nos vamos de lleno a la parte práctica. ¿Cómo usted lo haría teniendo chicas que se tienen que contactar a través de Skype, Zoom, el mismo Instagram, motivar a sus jugadoras y guiar sus trabajos respectivos? ¿Cómo usted lo haría en este caso? ¿Cómo lo haría? Difícil, porque no soy muy, muy motivador en realidad, soy más o menos estricto en esa pasada. Pero creo que siempre siendo súper claro con los objetivos. O sea, de hecho, derechamente, cada preparador físico, cada entrenador tiene sus objetivos claros. Ser claros con los objetivos, perseguir esos objetivos, preocuparse derechamente de que haya un estímulo a nivel muscular, a nivel orgánico o neuromuscular
específico, darle un adecuado descanso al músculo para volverlo a trabajar y con trabajo no tan largo en cuanto a la duración, sino más bien en la intensidad. Así que ahí donde está nuestro gran déficit a nivel de fútbol chileno, o sea, ni hablar del femenino y el fútbol chileno, el problema creo que de intensidad. Carlita, Denise. Claro. Sí, es de verdad bastante difícil. De hecho, como les dije en el programa pasado, nos sucede que nuestro entrenador también se le hace un poco difícil con respecto por la, o sea, online. Y entonces lo que trata de hacer él es hacerlo algo dinámico, que cada jugadora exponga una parte y así se motiva cada una. Para que no se haga como en este caso un poco aburrido, por decirlo así. Entonces lo que hace es motivar a cada una que tome el control de cada ejercicio, de cada una. Una se motiva a hacer sentadillas y así, o lo que se le venga a la mente de que la demás la siga. Y eso es lo como quien dice, muy entretenido, la verdad. Y me pareció bueno en ese punto de vista, porque sí, me imagino que para ustedes se le hace un poco más complicado hacerlo por esta vía. Pero hay una cosa, Gonzalo y chiquilla, súper clara. Uno tiene que siempre ser claro con los objetivos que se trazaron desde un principio, cada equipo, cada institución. Por ejemplo, si tú como institución te trazaste este año ser campeón y tú quedaste con tu jugadora o tus jugadores que vaya a ser campeón, tus jugadores en este momento no pueden estar descansando. Tus jugadores tienen que estar con una carga de entrenamiento, lógicamente no va a ser nunca igual, pero sí una carga alta, donde están generando supercompensaciones de manera permanente para que el jugador esté siempre entrenado, no esté manteniéndose, no esté generando ejercicios preventivos que estén tan de moda, sino que esté entrenando, efectivamente entrenando, y que el entrenamiento es generar supercompensaciones con mesetas altas de carga y con poca recuperación. Entonces, desde ese objetivo, te decía, ver lo que está acá, yo me imagino que los equipos están, yo veía, por ejemplo, la página de Palestino, que le llegaron estoy hablando del plantel de hombres, le llegaron la bicicleta y cada jugador va a tener su bicicleta. ¿Por qué? Porque me imagino que ya con hacer plancha no basta. Po. Hay que ver ahí el tema también del volumen, bueno, como usted comentaba, volumen, intensidad, todos esos conceptos o esos métodos de entrenamiento que, claro, para que generen la carga y al finalmente suban su rendimiento, que eso es lo que nosotros queremos. Porque claro, ya llevamos tanto tiempo en esta situación. Si tú, por ejemplo, tienes como programa o tú como palabra física, Carla, tienen un desglose de las cargas de partido, por ejemplo, de cantidad de aceleraciones, tipos de salto, kilometraje recorrido. Ahí tú tenés grandes indicadores para poder planificar estas semanas de entrenamiento. Por ejemplo, esta semana me voy a dedicar derechamente a las carreras de alta intensidad. En un partido, carrera de alta intensidad, tú tienes un kilómetro, hablando de carreras que están sobre la frecuencia cardíaca máxima o submáxima. Entonces, si tenías un kilómetro, podías hacer series derechamente de carrera continua en el lugar, de skipping a toda intensidad de 20 segundos, 30 segundos con tolerancia al lactato, y podéis estar dándole una pausa completa y estáis trabajando toda esa carrera de alta intensidad. Claro. Súper. Y en ese caso, si bien usted habla de la parte física, la parte de agilidad, la metodología, claro, está es muy relevante, sobre todo en estos momentos. Y lo otro también que, bueno, lo habíamos conversado en la previa nosotros,
va de la mano también con la condición física que tenga cada jugadora para poder planificar los tipos de entrenamiento, porque hay unas que son con mayor resistencia, otras que tienen mayor volumen muscular y otras que se caracterizan por ser más delgadas, pero son muy ágiles y muy rápidas. No, el juego no distingue capacidad. El juego a todas les toca acelerar, a todas les toca correr, a todas les toca frenar, a todas les toca saltar. ¿Qué es lo que te diferencia? La cantidad de repeticiones que tú eres capaz de tolerar. Entonces, tu misma introducción tienes que llevarla a una conversión de una afirmación en decir, yo necesito que mis jugadoras lleguen a tal nivel, necesito que mis jugadoras estén derechamente, sean capaces de sostener 40 sentadillas en un minuto. ¿Por qué? Porque me genera una fuerza reactiva o me genera un nivel de potencia alto. Entonces, la que es más potente, las 40, no va a tener problemas, ¿cierto? La que a lo mejor es más veloz, pero no es tan potente, sí va a tener problemas. Bueno, pero la cantidad de repeticiones o de frecuencia que tú lo vas a hacer en el día te va a llegar a que todos los jugadores estén haciendo las 40 sentadillas en un minuto, por ejemplo. Claro, y la experiencia que tuvo en Palestino, me imagino que obviamente hay distintos planteamientos también dependiendo de las jugadoras, pero ¿cuál de todas las jugadoras que usted ha tenido fue a usted, y con toda honestidad le consultó, le sacó harto trote y por qué? ¿A cuál yo le saqué harto trote y por qué? Es difícil la pregunta. Porque, para ser sincero, creo que la jugadora en ese entonces también me enseñaron mucho a mí lo que es el fútbol femenino. Ellas también formaron mucho mi carácter, y también me vinieron a enseñar y a encarar muchos conceptos, tal vez que yo los tenía en la práctica, los tenía en la teoría los tenía clarito, pero en la práctica los tenía menos confuso. Pero creo que, por ejemplo, más que yo sacarle rendimiento, yo me asombré de alguna jugadora, y entre ellas está, por ejemplo, el desarrollo de la Nicole Gutiérrez, por ejemplo, de cuando yo la conocí a lo que ahora. La intensidad con la que en algún momento se desarrolló la MAI, la potencia que ella en algún momento arrojó, una potencia anaeróbica extraordinaria que yo nunca entendí o nunca he entendido por qué la selección siempre le han molestado o siempre le han exigido tanto el tema de su peso, siendo que ella, con la musculatura que tiene, la cantidad de potencia que recluta es muchísima, es altísima, creo de estar por sobre la media. Entonces, claro, a lo mejor es más petrolera que otras, pero cuando agarra vuelo no te la para nadie. Entonces, asombrado por eso. Por ejemplo, bueno, viene muy de cerca la recomendación, pero lo que es la Katia, la velocidad que ha tenido la Katia, el desarrollo futbolístico que ha tenido. Entonces han sido muchos procesos. Aquí tengo anotado, por ejemplo, con Claudio recibimos nosotros lo que es la Monse González, la que está jugando hoy en la Universidad de Chile, en el plantel adulto. También esa chica nosotros nos llegó con 11 años y hoy día la vi jugar, el otro día la vi jugar por la selección sub-20, espectacular. Entonces, creo que todas te van dejando algo, pero creo que lo que más me ha en el fondo identificado, creo que lo que ha sido siempre la entrega del jugador de Palestino, la jugadora de Palestino. Dirección de Claudio. Bueno, en este caso usted señala que es la importancia también del entrenador. Claudio Quintiliani nos decía que el preparador físico es clave. ¿Te acuerdas, Carla? Sí, lo recuerdo. Que siempre nos pasamos la pelota cuando estábamos en Pumas y teníamos la culpa del entrenador, y él decía que la culpa del preparador físico. Sí, porque nosotros le habíamos preguntado al profe que cómo trabajaba él los planteamientos, la concentración debido a la cuarentena, y le tiró prácticamente la pelota a usted. Literalmente.
Es que a ver, mira, yo te voy a hablar de dos entrenadores que yo tengo las mejores relaciones con ellos. Una que es Claudio, que con el tiempo hemos logrado limar las perezas que en algún momento tuvimos, pero lógicamente el tiempo ayuda. Y el otro entrenador es Mauricio Benavides. Son dos técnicos que de forma distinta han dejado muchas cosas en mí. Por ejemplo, Claudio es más práctico. Claudio es una persona que lee muy bien el juego, es directo. Son dos cucharadas a la papa, no hay más que eso. Y por otro lado está Mauricio Benavides, que con él hoy en día trabajo en Ranco, trabajé en San Felipe, en Colchagua, en Deportes Rengo. Él es un entrenador más metódico, más mesurado, más cansino, muy estudioso, y los dos tienen buenos resultados. Entonces no hay una forma que te diga ya con esta forma me va bien y con esta forma me va mal, sino derechamente que cada uno haciendo las cosas bien, de manera correcta, de manera sacrificada, con mucho estudio, con mucha calidad en lo que respecta a cada uno en sus virtudes, los dos les va muy bien. Entonces, los dos siento que confían plenamente en mi capacidad, y yo también confío mucho en la capacidad que tienen ellos como entrenadores. Perfecto. Y la magia de la radio lo acaba de hacer nuevamente, nos acaba de escribir Mauro Benavides, entrenador de Provincial Ranco. Felicitaciones por su programa, felicitar a Briseño, muy buen PF, gran profesional y persona. Para uno como entrenador es muy importante contar con un buen PF que maneje conceptos relacionados a la táctica, porque facilita la planificación del entrenamiento y del juego. Es fundamental la confianza para así poder delegar, pero eso se gana con experiencia y trabajo. Un abrazo. Así que un gran abrazo, profesor Mauro. Ya volvimos con la tercera división, así que un día miércoles X, ahí podemos coordinar para poder realizarle una entrevista en ataque directo a tercera división. Así que ahí teníamos un saludo de don Mauro Benavides, reconociendo su trabajo, profesor. No, le agradezco a Mauricio, pero le doy un dato. Cuando empiece la entrevista con Mauricio, tiene que empezar a las 9 de la mañana y va a terminar como a las 12 de la noche, más o menos. Lo sabemos. Le gusta las cámaras, la parafernalia, pero un saludo a él, a su señora, a la Amanda. De verdad que, bueno, lo he dicho en el programa, él y Claudio, dos grandes personas, dos grandes entrenadores, cada uno con sus métodos, y que a mí en lo personal me han hecho crecer mucho como persona. Claramente Claudio estuvo cerca mío en los momentos más difíciles, cuando yo empecé a formar mi relación con la Katia. Mauricio, por otro lado, de manera paralela, estuvo en los momentos más difíciles cuando me estaba formando como preparador físico, con planteles exigentes, partidos complicados. Nos tocó vivir por ahí experiencias muy fuertes cuando Temuco iba a salir campeón, un estadio lleno, y tú salías al calentamiento y la voz a un metro no se escucha. Nos ha pillado en el bus, nos ha pillado en el hotel. Entonces por ahí hartas cosas que han pasado, y ellos han sido parte importante de mi desarrollo. Yo lo agradezco. Creo que han sido, como lo he dicho siempre, dos entrenadores que me han abierto las puertas de su capacidad, de su casa, de su familia, y eso yo lo agradezco muchísimo, y creo que también lo retribuyo con siempre, lógicamente, mejorar las conductas personales, mejorar los errores que uno pudo haber cometido, también abrir también la posibilidad de que ellos sean partícipes de mi vida, de mi casa, de mi hija, de mi señora. Y eso en el fondo es lo que me tiene muy contento, de trabajar con Mauricio y con Claudio, o viceversa, cuando las cosas se vayan ameritando. Le quiero hacer dos preguntas en una, mi estimado profesor. Tiene en relación, por supuesto, con la selección chilena. ¿Le gustaría trabajar en la selección chilena femenino? Y de ser así, ¿qué cosas te mejoraría para el rendimiento de las muchachas? Si me gustaría trabajar en la selección femenina, sí, me gustaría. Sí, no voy a negar que me gustaría. Pero la condición sería, ¿con quién trabajaría? Eso es como una cosa muy clave, ¿no? Yo en lo personal no soy del preparador físico que voy a ir a aceptar cualquier cosa que el entrenador vaya a hacer, porque como también
me he capacitado harto, siento yo. Creo que tengo mucho más por entregar que hacer simplemente la preparación física analítica o tal vez integrada. Entonces creo que sería muy importante con quién. Y si te digo con quién, te digo derechamente que creo que Claudio Quintiliani o Andrea Guayo son dos entrenadores que creo tienen mi plena confianza, que son dos entrenadores que creo que son capaces de llevar a cabo proyectos muy muy interesantes en las selecciones. Conoce mucho el medio además, y creo que ahí le atribuyo algunos méritos a Claudio, que Claudio siempre ha estado en el circo pobre. Y creo que cuando tú estás en un circo con plata, en el fondo un equipo con todos los recursos, la persona que tiene capacidad en lo poco va a tener mucha capacidad en lo mucho. La persona que tiene capacidad en lo mucho, no sé si tiene capacidad en lo poco. Qué buen punto ese, Sí. Qué buen punto, me gustó bastante ese análisis. El que no tiene claro en lo poco, le va a costar en lo mucho. Qué bien, qué importante, porque nosotros le preguntamos al profe Claudio, porque ya usted es la tercera persona que nos dice acá, en vivo y en directo, la profesora Isabel también lo dijo, la Luli también lo dijo, quieren a Claudio Quintiliani, pero él no quiere. Él no quiere, nos contó una experiencia puntual, pero él no quiere. Pero sí... Mira, yo a Claudio lo conozco, yo sé que él no quiere porque que ya han pasado muchas cosas en el fútbol femenino, pasan muchas cosas, pero yo sé que si alguien se lo plantea y se lo plantean de buena forma y lógicamente él llevando a la gente que él le estima conveniente de su entera confianza, Claudio toma ese desafío. Y ahí yo te añado la segunda parte de tu primera pregunta, la pregunta. ¿Qué cosas yo mejoraría o qué cosas creo yo que haría distinta? No sé si mejoraría, porque no soy Mandrake el Mago para decir lo que hago yo está espectacular y con esto mejor. Pero creo sí que hay algunas cosas que yo no comparto y las haría de una manera distinta. Tal vez no tendrán los mejores resultados o tal vez sí los van a tener, pero creo yo que en la selección tienen que estar las mejores. Tienen que estar las mejores, sea como sea, tienen que estar las mejores. Y la pega, el ejemplo que yo te daba delante, en algún momento yo tuve la posibilidad de estar en una exposición cuando daban los datos del Mundial de Francia femenino, y hacían comparaciones de cómo se estaban llegando a los niveles. Para mí hay una cosa súper clara, y te lo dije en delante, esto se juega con la pelota. Exacto. Tú a jugadoras que supuestamente están en la elite, no hay mucho más que mejorar que la condición técnica, táctica y física. O sea, estas minas o estas mujeres saben el reglamento, la mayoría está en condiciones óptimas. Creo que sería más específico en algunas cosas, creo que el nivel de la intensidad, creo que sí la mejoría, creo que la intensidad es clave. Y ahí donde yo te decía en delante, Gonzalo, que para mí es claro que una jugadora no te maneje nada, y nada. Y los niveles de intensidad los tengo que manejar yo. O sea, los niveles de intensidad los manejo yo con mi cuerpo técnico. Mi entrenador me dice plan de juego, qué es lo que queremos conseguir, vamos a jugar de tal forma, este es nuestro sistema, y la intensidad se la damos nosotros. O sea, no. Y si tú podías hacer, no sé, te voy a dar un ejemplo para mostrar, si tú podías hacer 2 barpes y yo necesito 10, bueno, hace 2 pero intenso. La cantidad de veces que hagas barpes te va a dar 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 hasta que haya llegado a los 10. ¿Por qué le hago la pregunta en este caso? Porque, bueno, nosotros hemos hablado varias veces al respecto. No nos fue muy bien con la selección femenina en Argentina, pero hay que consignar algo, y algo que estuvimos conversando con Carla en la interna, que es el trabajo que han hecho selecciones en el aspecto físico, como el caso de Venezuela. Venezuela, que le ha ido bastante bien en el fútbol femenino, paulatinamente ha ido creciendo, le estaba yendo muy bien en la sub-20. Sí. De hecho, iba a puntero absoluto y se notó bastante. Y por eso han tenido muchas jugadoras que están jugando en el extranjero en estos momentos. El cambio de chip, mentalidad y en el aspecto físico, Denise,
que se lo alabo a tu selección en ese sentido, cosa que en Chile, si bien se hizo partidos de preparación, las chicas jugaron con algunos equipos previos y no les fue muy bien, como el caso de Perú, Paraguay y Uruguay. En el caso de ustedes se notó claramente la mano de sus entrenadores y sus preparadores físicos, claramente. Sí, y que ambas jugadoras están en otros equipos también, pero no tuvieron esa, ellas no se unieron antes para hacer estos tipos de juegos amistosos. Se reunieron, fueron, jugaron y ya, dieron el todo. Efectivamente que es de admirar. Carlita. Lo que comentábamos, bueno, ahí parte de la conversación que vamos llevando, el tema de que finalmente siento yo, y lo decíamos, las jugadoras que fueron, o las que están presentes quizás, o sea, no digamos que son malas jugadoras, pero tal vez falta, tal vez hacer una mejor búsqueda de las jugadoras. Tal vez un factor también que atribuyo a este a esta mal disposición que hubo o de resultado, el tema del tiempo. Creo que no hubo tanto tiempo y lo que decíamos también, fueron demasiados partidos previos, tal vez ahí hubo una jugada que afectó al rendimiento en sí en el campeonato. De ahí hubo un tema de la planificación, porque en sí, claro, hay jugadoras bastante buenas técnicamente, potentes, pero el rendimiento o el resultado fue lo que esperábamos. Mira, yo tengo una visión con respecto a eso. Por ejemplo, los partidos de la selección absoluta antes de la preparación, o sea, mientras se estaba preparando para el Mundial, fue a jugar un par de veces, jugó dos partidos con Australia, hizo algunos amistosos en alguna gira de Europa. Yo no podría opinar del sistema, del plan de juego, porque hay que estar metido ahí adentro para... Pero a mí me llama la atención que nunca nos dimos cuatro pases seguidos, por ejemplo. Exacto. O sea, eso no. A mí no. Hay cosas que no puedo, ¿no? O sea, a lo mejor cada profe, el profe Letelier verá el fútbol de una forma, a lo mejor yo con los entrenadores que trabajaba la verán de otra, pero nunca tuvimos una continuidad de pases. Anticipamos muy poco, los duelos los perdíamos de manera permanente. De hecho, en el Mundial, nuestra arquera, la Diane Elder, salió elegida como la segunda mejor arquera a nivel mundial. Entonces, algo te dice, o sea, claro, una arquera que ataja tantas veces es porque algo está ahí haciendo mal para adelante, po. Entonces, no, si queremos nivelar, no podemos quedarnos con estos glosses específicos. A mí sí tengo buena arquera, pero bueno, nuestra defensa no, a lo mejor no es ideal. O a lo mejor son buenas jugadoras, pero no el planteamiento ideal. A lo mejor tenemos que mejorar nuestra contención, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo, no conozco mayormente el plan de juego, por más que uno lo pueda intuir, pero no sé cuáles son los objetivos del juego de los profesores. Entonces, y con respecto a la sub-20, me llamó poderosamente la atención, sentí que podían haber hecho algo más. Me llama confusión, por ejemplo, que esta chica que te mencioné antes, Karen Fuentes, jugara como lateral derecho y después era la distancia de otro lado, como lateral derecho, donde son dos jugadoras que son interesantes arriba. Me llama la atención algunas cosas. Por ejemplo, otra vez yo hablaba con Quintiliani, que él no pudo ver su partido. No sé si ustedes recuerdan el último partido con Perú cuando se empata a cero. Sí. Si alguien tuvo la posibilidad de verlo. La número 10 de Perú, una niña que salió lesionada a los 15, 20 minutos del primer tiempo. ¿Sí? Esa chica era espectacular. Tenía una potencia, tenía vuelto loca nuestra defensa. Y la niña se lesiona. Sí, y es raro, y es raro porque nosotros analizamos los partidos previos que habían jugado con Perú en Lima y esa muchacha pasó inadvertida en esos partidos, muy inadvertida. ¿Te acuerdas de la muchacha, la que te digo, era la capitana de Perú? Sí, efectivamente, a ella nos referimos porque ahí Chile demostró un juego muy distinto a lo que vimos en los americanos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque ya nos queda poco tiempo. Le tengo otra sorpresa, nos escribe un grande, Claudio Quintiliani. Dice,
Gonzalo, ¿cuáles son tus criterios de selección y de acuerdo a la parte física por posiciones, bloques y equipo? Gonzalo, este cree que le estoy armando la selección. Buena pregunta. Buena pregunta. Mira, mis criterios de selección, lógicamente, primero tiene que ver con la... no tan solo la velocidad, sino la potencia acelerativa, la potencia aeróbica. O sea, una jugadora que es capaz de llevar un buen consumo de oxígeno, muy importante. Lo otro importante es que sea una jugadora inteligente, que sepa la lectura del juego, tomar buenas decisiones, que sea tan inteligente que el mapa del equipo lo tenga claro, sepa cuándo jugar, cuándo anticipar, cuándo salir, cuándo volver. Y principalmente también el criterio de selección es que Claudio dé un paso adelante y se atreva y que sea capaz de tomar algún día la posibilidad de dirigir la selección. Creo que ese es el criterio más específico que tengo. Creo que Claudio es la persona capacitada para el tema, y con esas dos características que yo te doy, o sea, la potencia aeróbica, la potencia muscular, y que sea una jugadora de muy buena lectura de juego, que sea inteligente para jugar el juego. Y por ahí creo que se puede armar una buena selección. Perfecto, siguen los posteos acá, nos escribe Francisco Galleguillos. El equipo palestino anterior al profe Quinti de Cristian Riveros era ahí nomás. Muchas niñas venían de FEM, la cisterna que competía en torneos femeninos y donde la más conocida es Nicole Gutiérrez. Y ahora miren cómo la dejaron a la Guti, una figuraza en palestino, y se debe a la mano de Gonzalo y el profe Quinti. Pasó lo mismo con la Cure, Bárbara Tapia del Amateur, a ser figura en la NFP. En eso con Francisco estoy totalmente de acuerdo. En los partidos que se han visto de Palestino, particularmente año 2017-18, se ha visto la evolución de estas muchachas y es increíble el crecimiento futbolístico y también en el aspecto físico que han tenido. Y otro posteo que hace acá el profe Claudio: tus ejercicios están desarrollados de acuerdo a la organización de juego. W de salida, triángulo en el medio, amplitud y profundidad. Desarrolla un poco estos temas. Bueno, a lo de Pancho Galleguillo, le agradezco a Pancho que él es una persona que sigue mucho el fútbol femenino, que tenga esa apreciación, pero también a eso sumo que la Nicole, la experiencia, los años, también su madurez le ha permitido mejorar. También se ha sumado el trabajo de Rubén, también su estabilidad familiar. Entonces todo eso ha permitido que ella mejore. Y la Cure, claro, la Cure era una jugadora, un diamante bruto, y que efectivamente Claudio la colocó como stopper, y fue tal su lectura de juego que comenzó a ser una chica muy anticipadora, muy agresiva, muy barredora. Entonces permitió a nosotros, cuando salimos campeones, junto con Claudio Rubén, nos daba una fortaleza ahí detrás de la catavía, detrás de la volante, nos da esa fiereza, limpiaba muy bien, y técnicamente no era muy dotada, pero sí era muy efectiva. Cierro el tema. Con respecto a lo del Claudio, bueno, Claudio tiene una W de salida que es muy marcada, que te genera una posesión de balón en la zona defensiva, para asegurar el pase. Con esto vais generando los espacios por el lado contrario. Luego que tú generas W salida, vais progresando en el campo, donde cae en un triángulo en el medio, donde está invertido muchas veces con dos volantes centrales y un volante de creación, o un volante de creación y dos volantes centrales que dan el sostén al equipo, y donde esa triangulación te permite generar los espacios en los lados contrarios correspondientes para poder jugar la espalda el balón a la espalda a los centrales, o el balón a la espalda entre central 1 y lateral correspondiente. Entonces es una identidad de Claudio muy marcada, que la tiene en su equipo, y que el solo hecho de tener esa W salida, que te asegura la circulación de balón a buena intensidad y a buena velocidad,
le permite ir generando superioridad numérica en torno a la jugada. Perfecto. Profesor, se nos acabó el tiempo en este nuevo capítulo de Ataque Directo. Le queremos agradecer la participación. Gracias por todos los tips, consejos que le brindó a nuestros auditores y auditoras que están practicando fútbol en sus casas. Por supuesto, cuando usted quiera puede participar con nosotros, le deseamos mucho éxito. Y por supuesto, un día de esto, invitar a la Katia también para que se sume a nuestra conversación, para que hablemos de fútbol con ella, ya de su experiencia. Bueno, Gonzalo, Denise y Carla, muchas gracias por haberme contactado para hablar. La verdad que yo no soy muy, muy, muy amigo de estas cosas. De hecho, yo sé que revisaste el Facebook, te costó mucho encontrar fotos, trabajo, y tú me pediste un trabajo y no te lo mandé, porque la verdad no soy mucho, pero te agradezco, hace bien echar afuera o hablar de lo que uno ha logrado vivir, y también agradecer la posibilidad de uno interactuar en el fondo con demás personas, y que demás personas estén escuchando. Seguramente más de alguien le quedó algo le quedó dando vuelta a lo que uno ha vivido, porque no soy quien para darle un consejo a alguien, pero sí a lo mejor mi experiencia alguien la puede tomar y tener como guía. Y para finalizar, me gustaría solamente reflexionar en dos cosas, y si me permitía algunas palabritas. Primero, de los entrenadores que se dedican al fútbol femenino, Andrea Guayo, el Claudio, la profe Paola, por ahí la Vale Lucas, que también la conozco, que fue profe de la Katia en un instituto y que sé que jugó en el Auda, el profe Rob, me saco el sombrero por la labor de Mario Vera, más allá de que algunos pueden tener opiniones distintas o diversas, me saco el sombrero por ello, por la entrega, por lo que han hecho con el fútbol. Soy un apasionado del fútbol femenino, me gusta mucho. Y siempre que estoy en Santiago, no estoy trabajando en algún equipo fuera de Santiago, siempre voy a golpear la puerta a Palestino si hay una posibilidad de meterme, porque creo que es mi lugar, creo que es mi casa, me identifico con Palestino. Entonces, muy, muy agradecido por eso. Y lo segundo, es un llamado motivar, por ejemplo, la misma Carla que está con un grupo en algún momento, a no tener miedo. No hay que tener miedo en el fútbol femenino, hay que tirarse nomás, hay que ponerse colorado las veces que sea necesario, pero más vale ponerse rojo una vez que rosado mil veces. Hoy día el fútbol femenino nos permite, en el fondo, a nosotros como cuerpo técnico, ser más estrictos, ser más exigentes, ser más veraces. También nos exige ser más capacitados, nos exige también tener mayor grado de tolerancia y mayor grado de abrirse a lo que son los trabajos multidisciplinarios con psicólogos, kinesiólogos, ojalá un psicólogo deportivo. Entonces no hay que tirarse, Carla, hay que mejorar, hay que preguntar, hay que tirar los equipos adelante. Hay muchas chicas que tienen el sueño de jugar. Me llena de gusto cuando una vez fui a ver Palestino con la Calera, jugar, que hayan corriendo 22 niñas que tienen menos de 13 años. Mi hijita, que tiene 2 años, le anda pegando a todo, y espero que, como te decía, entonces me da gusto, me emociona un poco todo esto, ver que mi señora, ver yo que estamos ligados al fútbol, mi amistad está ligada al fútbol. Entonces me gustaría que siempre mi hija a lo mejor quiera jugar en Calera y tú vayas a ser la profe, o a lo mejor con otra persona, que todos seamos capaces de entregar un buen producto, un producto, lógicamente, y en esto hay que ser súper claro. Una cosa es ser el buen preparador físico y ser exigente y tirar la tarea al lado, pero eso no te quita ser buena persona. Y ahí es donde hay que... las jugadoras tienen que separar. Uno puede ser exigente, pesado, estricto, muchas veces hasta puede sonar que soy el enemigo de todas, pero es porque tú querías el bien común. Si tú querías estar bien, estaría en esta actividad, estaría en el tenis. Pú. Claro, de todas maneras. Claro. Estaría tú jugando ping pong, pú, pero tú querías un bien común. Entonces, ese llamado lo hago a que nuestros profesores, nuestros kinesiólogos, nuestros preparadores físicos, de la institución que sea,
seamos capaces de crecer, seamos capaces de estudiar, seamos capaces de preguntar, seamos solidarios al compartir la información, y vamos a tener un fútbol femenino cada vez más competitivo. Ya no van a ser 6 o 7 los equipos que van a competir. Ya la U no puede seguir saliendo campeón todos los años en la 17, o Colo Colo que le quita de repente, pero ya no pueden ser ellos dos, tiene que sumarse otro más, tiene que sumarse por ahí otro equipo en primera división que pelee, cosa que el campeonato sea realmente atractivo. El otro día fui a ver al único partido que pudo jugar el campeonato, o jugar la Katia contra el equipo de la Katia contra Cobresal. Veía a la chica de Cobresal que se motivaba, le hacían un gol y vamos, dale, sí, es cierto, vamos, dale, pero afuera tiene que haber algo que diga qué está pasando, qué es lo que no puedo hacer que mejorar, porque esa chica en algún momento también tiene ilusión de ganar. A lo mejor hay muchas chicas que tienen un potencial tan grande ahí, pero no se explota. ¿Por qué? Porque las que te quitan la pelota son 4 buenas y la que está jugando es una, la más o menos. Entonces nosotros los técnicos, los profes, los encargados, tenemos que ser capaces de descubrir en cada uno de ellos su mayor potencial y ser capaces de llevarla a su límite, lógicamente positivo, de rendimiento, de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es para finalizar y muchas gracias por todo. No, gracias a usted, Gonzalo, por estar con nosotros. Denis, un placer también ya... que te vayas reintegrando de forma paulatina con nosotros. Gracias por estar. Nos encontramos mañana, 22 horas, sí. Invitados de lujo. Sí, gracias por estar con nosotros y por esos tips y esa respuesta muy asertiva para todos. Y bueno, esperando que les siga yendo de lo mejor con estas clases online, que vaya aprendiendo con respecto a ello. Que no es nada fácil, como ya nos dijo, pero sé que se puede. Muchas gracias a usted, un fuerte abrazo y espero que con su equipo le vaya impecable. Y por ahí está mi teléfono para lo que necesite, así que saludo enorme. Gracias, hasta luego. Sí, ahí va a tener como máquina a las chicas de las Águilas de Santiago. Un abrazo a todas ellas que me imagino están sintonizando el programa el día de hoy. Carlita Ravera, amiga mía, un placer como siempre, nos encontramos mañana. Un programazo se nos viene, ¿eh? Sí, se viene un excelente programa. Bueno, antes de despedirme, agradecer nuevamente a Gonzalo por sus palabras, por su apoyo. De verdad, como que uno vuelve siempre a como renacer la pasión y la energía que tiene para que esto mejore. Yo llevo recién 3 años teniendo este proyecto, aprendiendo día a día de esto, pero agradezco que vayamos de a poquito... más profesionales queriendo mejorar el fútbol femenino, que es la idea, potenciarnos y compartir experiencia, aprendizaje, etcétera. Así que genial, estoy muy contenta por el programa del día de hoy. Bueno, y mañana también vamos a tener un invitado que tiene vasta experiencia en eso, más años, ya prácticamente 11 años, así que esperando nomás que esto no sean 12 años de espera para igualar, sino que ya sea menos tiempo, como yo decía en una reflexión anterior. Así que muchas gracias, cariño a todos, un abrazo. Nos encontramos mañana nuevamente. Efectivamente, nos encontramos mañana a partir de las 22 horas, así que atentos los hinchas del cuadro de Fernández Vial Femenino. Vamos a estar entrevistando a dos importantes miembros del staff dirigencial y técnico del cuadro Aurinegro. Vamos a hablar sobre esta tremenda campaña que hicieron con las muchachas, que le entregaron su equipamiento para entrenar, también canastas familiares a aquellas chicas que han tenido inconvenientes debido a la cuarentena. Así que no se pueden perder el capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino mañana a partir de las 22 horas por la señal de Tu Zona X. Muchas gracias a todos por la tremenda sintonía. DJ Fakir, muchas gracias por la puesta en escena. Un gran abrazo. Saludos a Newle Print, a Estilista Turco, Deportes Corus, Bazar Cafetero, Agua Antu, por hacer posible este programa. Por mi parte me despido. Nos vemos mañana. Un gran abrazo. Que sea gol. Chau, chau.